Pues no sé, imagino que si se puede utilizar como combustible sería para vehículos o algo así, no lo sé. Pues creo que he oído algo con los coches, puede ser, pero lo veo muy poco efectivo. Como combustible lo veo muy poco efectivo. Pues al igual que se han encontrado otras fuentes de combustible, como pueden ser, bueno, más que combustible para que los coches funcionen, como es la electricidad, yo creo que un buen sustitutivo de la gasolina podría ser el hidrógeno y así crear vehículos que sean más ecológicos y tengan un menor impacto con el medio ambiente. Pero vamos, desde mi humilde opinión, pues no tengo ni idea. No lo sé, pero seguramente sí, porque si no, no me harían la pregunta. Pues sí, porque lo vi una vez que lo gastaban para las motos del Dakar en vez de usar gasolina. Iban con agua. El hidrógeno es un gas combustible que se puede utilizar directamente en una caldera de gas natural para producir agua caliente para una vivienda o para una industria, porque es un combustible que no tiene carbono en su contenido, con lo cual no emitiría CO2. Pero el hidrógeno tiene más sentido utilizarlo en dispositivos como estos, que son como baterías convencionales, se conocen como pila de combustible y lo único que tengo que hacer es suministrarle constantemente el hidrógeno para producir electricidad. Y al mismo tiempo que produzco electricidad, puedo producir calor, de forma que me permite cogenerar y aumentar la eficiencia del proceso. Además de su uso para automoción, en el CEU trabajamos para aplicar el hidrógeno en el sector residencial, con instalaciones de producción de hidrógeno a través de energías renovables y con una instalación de cogeneración basada en pila de combustible para producir electricidad y calor.